Vamos a darle la bienvenida a nuestro último invitado de hoy, es Charlie Caramanian, y es el creador de la Casa G, la casa sustentable, una casa 100% amigable, digamos. En principio eso es lo que estamos tratando. Muchas gracias por la invitación. No, por favor, ¿por qué tratando? Todavía no está... Bueno, sí, es una casa en la cual estamos viviendo hace un año y medio con mi familia, pero nos propusimos un plazo de 2 años para medir el rendimiento en cuanto a consumo de energías, a separación de residuos y una cantidad de métricas, y durante 2 años evaluar cómo funciona esta casa. Nosotros la creamos teniendo en cuenta una cantidad de cosas como lo que es diseño bioclimático, energías renovables y demás, y ahora en la práctica tenemos que ver cómo funciona esto. ¡Ah, pero es preciosa! Bueno, un poquito también la idea es romper con el mito de que una casa sustentable tiene que ser de adobe y paja, digamos. Puede ser una casa del estilo que más te guste. Lo que sí tenés que tener en cuenta son algunos criterios, como te comentaba antes, lo que es el diseño bioclimático, que no es algo nuevo, es algo que hacían ya nuestros ancestros. Cuando construían, se fijaban en el clima local, en los vientos, en el sol, en distintas energías presentes en el lugar donde iban a construir, buscaban materiales locales. Es lo que se conoce como arquitectura vernácula. Lo que sucedió fue que con la industrialización de las viviendas y el surgimiento del aire acondicionado, todos estos conceptos se dejaron un poquito de lado y hoy en día la arquitectura está volviendo a esto, está volviendo a sus orígenes. ¿Cómo haces para refrescar esa casa sin aire acondicionado? Bueno, hay varios conceptos que tenés que tener en cuenta. Por ejemplo, lo que son las orientaciones, ¿sí? Lo que tenés que lograr, por ejemplo, en verano, es al norte poner aleros para tapar el sol más alto de verano. Ese mismo sol vos querés que entre en invierno. Entonces, el sol más bajo permite el ingreso del sol y climatizar de manera pasiva la casa. Ahora, en verano, en horarios de la mañana y de la tarde o en media estación, poniendo ventanas cruzadas, permitís lo que es la ventilación cruzada y poder refrescar la casa. Ahora, hay momentos en el cual el calor aprieta mucho o el frío es muy intenso, y ahí usamos un sistema de aerotermia en el cual se obtiene gran parte de la energía del potencial térmico del aire y el resto con electricidad. La casa funciona 100% con electricidad. O sea, no hay gas. No hay gas. Particularmente donde estamos nosotros viviendo, que es en Cañuelas, a 5 kilómetros de la ciudad, no hay gas de red. Entonces, las casas que tienen gas tienen la famosa chancha que le llaman, que es un reservorio para almacenar gas, y el gas líquido, el gas licuado sale unas 5 veces más que el gas de red. Entonces, usando todo eléctrico y buscando que esos elementos sean eficientes a nivel energético, lográs bajar el consumo. Inclusive nuestra casa consume menos que si estuviésemos usando gas natural. ¿Qué otros tips tiene esta casa? Bueno, tiene que ver entonces con los materiales, la elección de los materiales. Nosotros en los muros tenemos una muy buena aislación térmica. Lo que nosotros siempre comentamos es que el argentino, el hijo de inmigrante o nieto de inmigrante, le gusta construir con ladrillo, que no es algo que sea muy eficiente. Hay nuevas tecnologías, hay nuevos materiales que incorporan el potencial térmico del aire, los bloques tipo HSA, los bloques tipo ZIP. Son todos materiales que inclusive nos permiten construir más rápido y bajar los costos de mano de obra. ¿Y a qué se parece más al...? Mira, vos de afuera no te das cuenta. De hecho, la casa... No, la casa sí parece que estuviera construida de ladrillo, pero... Tal cual. Bueno, en el caso puntual de nuestra casa la construimos con ladrillo y con EPS, con Tergopol, el famoso Tergopol. Pero también tenés tecnologías que incorporan madera, Tergopol madera, dos mallas electrosoldadas con Tergopol. Tenés muchísimas tecnologías que lo que hacen es agilizar los tiempos de obra y por ahí en un día construir, levantar 100 metros de pared. Ah, tengo 1000 preguntas. La pileta, ¿cómo haces para que la pileta sea sustentable? Bueno, en realidad una piscina es un reservorio de agua. El problema es cuánta energía utilizás para mantener esa agua limpia. Claro. Nosotros, en principio, lo que tiene es que la piscina no es muy profunda, tiene 1,60 m promedio, salvo que seas clavadista profesional, no necesitas tanta profundidad. Lo que haces es ahorrar agua que tenés que mantener y limpiar. Nosotros no usamos cloro, usamos un sistema de ionización de cobre y plata. Es un sistema que no es nuevo, lo usaban los vikingos para pintar los cascos de sus barcos con pintura a base de cobre por las propiedades salguicidas. Los romanos usaban monedas de plata que las tiraban en los tinacos para conservar el agua por las propiedades bactericidas. Eso hoy en día, con la tecnología que desarrolló la NASA y hoy se vende acá en Argentina, se fabrica localmente y se amortiza en un año, lográs que no tener que usar prácticamente cloro, que es contaminante, claro, es malo para la salud. Sigamos con el agua, sí, en la casa. El agua. ¿Cómo cuidas el agua de la casa? De muchísimas maneras. Por ejemplo, nosotros en la casa recolectamos 300.000 litros de agua de lluvia por año. Recuperamos 200.000 litros de aguas grises por año. Las aguas grises son las aguas que vos desechás cuando te lavas las manos o cuando te duchás. Esas aguas, con un pequeño filtro lavable, las puedes reaprovechar y usar para regar las plantas,
para las mochilas de los inodoros, para limpiar la casa, para todos los usos que no requieren agua potable. Claro. De hecho, el promedio mundial de consumo de agua es de 250 litros por persona, pero hay solo dos terceras partes necesitas que sea agua potable. El resto no necesitas que sea agua totalmente pura, digamos, ¿no? Entonces, no hay que desaprovechar esa agua. Después, las aguas negras, o sea, las aguas que salen de inodoros y bidés, se tratan en un biodigestor, que es de plástico rotomoldeado, que a diferencia de una cámara séptica no se fisura, no contamina las napas, saca el agua limpia a 40 centímetros del suelo, con eso regamos todo el cerco del jardín. Una vez por año liberas unos lodos que una vez seco los usas para fertilizar el jardín, no necesitas tanque atmosférico. Un montón de tecnologías simples que ya están disponibles en el país y que lo puedan hacer en sus casas. No, no, simple no tanto, porque ¿cuál es tu formación? Mira, aunque no creas, yo soy contador, o sea que no tiene nada que ver con esto. Sí, me especialicé en sustentabilidad e innovación tecnológica. De hecho, trabajo en una empresa donde asesoramos empresas de cómo lanzar productos sustentables, en fin. Pero esto es algo que comenzó hace unos 10 años con mi familia, empezamos a tener otra forma de ver las cosas y decidimos, bueno, poder demostrar que no solo es conveniente, sino que es posible. Claro. En Argentina hacer este tipo de construcciones que no salen mucho más que una casa común. De hecho, de acuerdo a la cantidad de tecnologías que vos utilices, te puede salir inclusive más barato o igual un poquito más caro. Son tecnologías que se amortizan en el corto plazo, porque vos estás ahorrando energía, estás ahorrando. Contame un día en la vida de Charlie y su familia. ¿Suena el despertador? Suena el despertador. Bueno, aparte de... ¿No usas pilas? No usamos pilas recargables. Digamos, tratamos de que todo esté enchufado a la pared. Lo que no está enchufado son pilas recargables. Ajá. Nosotros tenemos paneles fotovoltaicos con el cual nos abastecemos entre el 60 y 80% de la energía de la casa. Aparte tenemos colectores solares con los cuales calentamos el agua con la que nos bañamos. Entonces, nosotros nos bañamos. Cuando nos bañamos, el agua se calienta con el sol. El agua que desechamos se recicla y se utiliza en la casa. ¿Yo no vi termotanques? No, ¿viste termotanques? Esos termotanques son en realidad acumuladores. Son acumuladores de 300 litros cada uno y están conectados al techo con 4 paneles fotovoltaicos. O sea, ¿el agua la calienta el sol? El agua la calienta el sol. Con 4 colectores solares, perdón, me lo corrijo. ¿Te das una ducha y después? Y después desayunas. Desayuno. Desayunamos nuevamente. Aparte, la casa es una casa inteligente que tiene domótica. ¿Qué se hizo? Por ejemplo, las luces se prenden y se apagan solas de acuerdo al horario de salida y puesta del sol. Tenemos un robot que limpia la pileta, tenemos un robot que limpia la casa. Son una serie de cosas que ayudan, no son totalmente necesarias, pero ayudan mucho. Por ejemplo, el robot que limpia la pileta ahorra agua, porque lo que hace es, tiene filtros lavables y reducís mucho el consumo de energía de la bomba, por ejemplo. Profundicemos sobre el robot que limpia la casa. Dale, ¿está en venta? Dale. Sí, la venden acá en Argentina. ¿Pero sí. ¿Cómo es? Es un robot redondito, autónomo. ¿Es un Arturito? Es un Arturito, creo que es marca Rumba. Vos lo prendés y automáticamente los horarios programados recorre, escanea los distintos lugares, limpia, vuelve a su base y se carga. Y una vez cada 2 o 3 días, de acuerdo al uso que le des, sacás el contenedor y lo vacías como si fuera un aspirador. Es un aspirador inteligente. Claro. Veíamos 4 tachos para separar residuos en las fotos. Tenemos 6 tachos. En cocina tenemos 2 que separamos orgánico e inorgánico. Orgánico compostable y orgánico no compostable. Lo que es orgánico compostable lo usamos en la huerta. Tenemos nuestra propia huerta orgánica. Vos haces tu compost. Hacemos nuestro compost, tal cual. Y la mitad de la basura se recupera haciendo compost, digamos. O sea, ¿cómo se hace el compost? El compost básicamente es todo lo que es orgánico, o sea, todo lo que vos realmente tirás de sobras de comida, que no sea ni grasa, ni carne, ni hueso, todo eso se pone en un tacho con un poco de tierra y si querés algunas lombrices californianas que aceleran mucho el proceso y a los entre 4 y 6 meses tenés tierra totalmente fértil para usar en tu huerta. ¿Tus chicos cómo lo toman? Bueno, les gusta, en realidad están más contentos ahora viviendo en esta casa, que antes vivíamos acá 6 cuadras de acá. En plena ciudad. ¿Y qué pasaba? Nosotros ya éramos ambientalistas aférrimos, digamos, y cuando mis hijos demoraban mucho bañándose, yo les cerraba la ducha. Y se quedaban con el shampoo. Tal cual. Hoy, bueno, los dejo que se bañen tranquilos porque nuevamente se bañan con agua que se calienta con el sol. ¿Las lamparitas? Todo LED, consumen muchísimo menos con una luz común. Las de bajo consumo también consumen menos, pero hay que tener en cuenta que tiene un gas, que es un gas vapor mercurio, que si se rompen, abrí una ventana porque es un gas neurotóxico. ¿Nos vas a contar qué trajiste? Esta es mi botellita de agua, como yo te comentaba, y volviendo al tema de ¿esa es tu botella agua, de agua? Sí, nosotros, bueno, el agua la sacamos del pozo, en todo lo que es la mayor parte de la provincia de Buenos Aires tenemos arsénico en las napas, entonces usamos un sistema de filtro de osmosis inversa. Y yo me llevo, digamos, mi agua,
cuando vengo acá a la ciudad para tomar mi agua, digamos. No consumimos agua mineral hace 15 años. Los invito a ver la historia del agua de Annie Leonhardt en YouTube para entender por qué no tomamos agua mineral. ¿Pero ese termo tiene alguna particularidad? Bueno, este termo está hecho con un plástico libre de PVA, digamos, no es tóxico. Si vos llevas una botellita de agua común y tomás agua de ahí, si le pega el sol, libera una toxina que te hace mal. Entonces, esto no lo tiene. Aparte, esta botellita da un porcentaje a causas sociales relacionadas con el cuidado del agua. Tiene su mensaje inspirador que vos lo podés... Be the change, el cambio, en este caso. Bueno, nada... Me pareció piola, por eso ando con esta botellita. ¿Te podemos googlear y encontrar información? Sí, mira, casualmente hace poco di una charla a TEDx en la ciudad de Bahía Blanca. En YouTube buscás de la cueva a la casa sustentable y ahí explico, doy una cantidad de consejos para construir tu casa o adaptar o en cuanto a lo que tiene que ver con hábitos. Por ejemplo, ahora en invierno, si vos no tenés la posibilidad de poner una ventana doble vidrio, con un pedazo de plástico pluribol, ese... ¿El de las bolitas? De las bolitas. Cuando te compras algo delicado, te lo envuelven con ese papel. Tal cual. Vos lo pegas con un poquito de agua y detergente en la ventana y mejoras 3 veces la aislación térmica de la ventana. Cuando termina el invierno, lo despegás, lo guardás y pasaste el invierno gastando menos energía, por ejemplo. Ay, bueno, Charlie, me encantó conocerte. Te felicitamos por la fuerza. Qué emprendimiento, bueno, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Y ahora trabajás de dar tu ejemplo. Tal cual. Consultoría, empresas... nuevos productos, proyectos, buscamos maneras de aprovechar materiales reciclados y reciclables en distintos procesos. La verdad, hay mucho interés desde hace 2 años en Argentina. ¿Qué pasa? En otras partes del mundo hay leyes que se hacen obligatorio, por ejemplo, el hacerse cargo de tus residuos. Claro. Acá todavía no, entonces es una oportunidad de hacer las cosas bien de antemano, es una oportunidad de marketing también. Bueno, felicitaciones. Bueno, muchas gracias.